Al profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas.
serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal de redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Mas no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes gloriosos de nuestro profeta Elías, que estaba prometido en la Biblia. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial por estos momentos maravillosos que Dios nos da para continuar en esta vida. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más nos sometemos ante tu presencia, Señor, con reverencia, con mucho respeto, Señor. Nos inclinamos ante ti, oh Padre, porque sabiendo de que esta palabra nos sacará de vida eterna a vida eterna, Señor. Oh Padre amado, como dijo Pablo, nosotros vivimos aquí, pero no somos de este mundo. Oh Padre amado, tú nos has dado esa respuesta a través de Pablo, Padre amado. Sabiendo de que estos cuerpos mortales están sujetos a esta tierra, pero hay un germen de vida que él no puede estar aquí, Señor, solamente está como prestada, Señor. Entonces se volverá a vida eterna, oh Padre amado, ese germen de vida, ese germen tuyo, Padre amado. Y esa es la razón, es el motivo, porque hay un abismo clamando a otro abismo, que hay una cosa más buena, mejor que este mundo, más allá de los cielos, más allá de la tierra, porque tu palabra dice que cielos y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, más mi palabra no pasará, oh Padre. Entonces queremos acudir en esta tarde, Señor, bendice grandemente a la lectura de estos mensajes para poder leer con mucho sentido, Señor, porque tú dijiste en la Biblia además que ni siquiera una coma, un punto pasará de la ley, oh Padre. Entonces permite que entramos rápidamente a la escena de tu palabra, Señor, para ser glorificados tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos unjas a través de tu Santo Espíritu. Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 181, pero regresando un párrafo en el 180 dice, y en ese tiempo llegaría un momento cuando él mismo podría expresarse en la plenitud de su deidad, la deidad por medio de su iglesia, tener la preeminencia en esta iglesia. ¡Oh, hermanos! ¿Qué? El hombre ungido, ahora el pueblo ungido, oh hermanos, para traer de nuevo a la novia y al novio ungido, ungida, ¿por medio de qué? Por medio de aceptar lo que Eva rechazó y Adán regresando de nuevo con la unción de la palabra, porque él dijo, mi palabra es espíritu, ven, ungido con la palabra, lo que Eva rechazó, él regresa de nuevo y nosotros lo aceptamos. ¿Ven otra vez esa condición híbrida? Exactamente lo que él hizo a Eva. Él le dijo a Eva, no hagas esto y no hagas eso, y tú puedes hacer esto y eso. 181. Y Satanás dijo, oh, tú sabes. Pero ella se dio la vuelta y lo escuchó a él. Pero la Eva del último día no lo va a hacer. Porque ella está predestinada para no hacerlo. Sí, Señor, Dios lo va a hacer. Él sabe, Él tendrá. Él dijo que su iglesia estaría allí sin mancha ni arruga. Ella va a pararse allí en el esplendor de Él, su palabra hecha manifiesta. Ella será una señal para el mundo. Ella será un ejemplo, ella será algo para el mundo, a la que el mundo puede mirar y decir, bueno, el resto del mundo puede decir, ah, ella es una santa rodadora, ella es la prima segunda, ella no pertenece a nuestro grupo, y yo lo sé, eso es una cosa buena, ven, ella pertenece a este grupo de aquí arriba. 182. Un hombre me dijo el otro día, estando parado y platicando, él dijo, bueno, ¿a qué denominación pertenece usted? Yo dije, a ninguna. ¿Qué? A ninguna. Yo dije, yo pertenezco a un reino. Bueno, ¿cómo se une usted a eso? Usted no se une a él, usted nace en él. ¿Qué reino es ese? Yo dije, el cuerpo místico de Jesucristo.
Por un solo espíritu fuimos bautizados en este cuerpo, nacidos de su espíritu, entonces pertenecemos a un reino. Y nuestras vidas no son americanas, no somos alemanes, no somos nada. Somos cristianos, estamos establecidos y caminamos en el espíritu. Un prisionero de amor, apartados de las cosas del mundo y nuestros derechos del mundo. Nosotros los vendimos y compramos esta perla de gran precio. Y caminamos y permitimos que el Espíritu Santo mismo se manifieste. Eso es lo que es su verdadera iglesia. Eso es lo que ustedes son y lo que yo soy. Si nos rendimos y servimos a Dios. Y según su palabra, y no según lo que dice algún credo. 183. Fíjense, el hombre ungido, el Cristo mismo, oh Dios, es dado a conocer aquí, pero ahora miren, pero ahora, ¿por qué? Él tiene la preeminencia, Dios completamente manifestado en Jesucristo, el gran secreto de la revelación de Dios. Esta gran luz de revelación siempre ha cegado la sabiduría de este mundo. En los días de Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, ellos los había cegado. Ellos decían, bueno, tú mismo aún te haces Dios. Tú mismo te haces igual a Dios. Él no únicamente era igual a Dios. Él era Dios mismo. Ven, ven. Ellos no lo entendieron. Y a propósito, algunos de ustedes pudieran, 184, en una ocasión oí de unos paganos que me dijeron que Jesús nunca dijo que Él era el Hijo de Dios. Seguro que sí lo dijo Él. Ciertamente que Él lo dijo. Sencillamente usted no conoce su Biblia. ¿Qué le dijo Él a la mujer en el pozo? Ven, ¿qué le dijo Él a ella? Yo sé que ha de venir el Mesías. Y cuando Él venga, Él hará estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo, y también a Pablo y a otros. Fíjense, pero ahora Él tiene la preeminencia en la iglesia. Párrafo 185. El gran secreto de Dios siempre ha cegado la sabiduría del mundo. Ellos no pueden entenderlo. Ellos sencillamente no lo entienden. Satanás no lo entiende. Ninguno del resto de ellos lo entiende. Sino únicamente aquellos quienes están predestinados a entenderlo, de cómo es que Dios y Cristo son uno. Ellos lo harán a Él tres cada vez. Ven, ciertamente que ellos lo harán. Párrafo 186. Fíjense, el que sigue en segundo lugar, el Cristo manifestado en ustedes, la esperanza de gloria, ese gran Dios manifestado en Cristo. Ahora Cristo manifestado en ustedes. Nos apresuraremos. Miren, lo que una vez fue el gran secreto de Dios, el gran secreto misterioso en su mente, ahora es puesto dentro de los corazones de los creyentes. Eso es el cuerpo de Cristo. Lo que una vez fue el gran secreto de Dios en su mente antes de la fundación del mundo, es ahora hecho manifiesto. Piénselo, amigos. Yo estoy seguro que no lo entendemos. Bueno, yo no puedo verlo de la manera que debería y yo estoy seguro que ustedes no pueden verlo. Ven, 187. Pero el gran misterio de Dios, lo que el Dios eterno tenía como un misterio, ha sido ahora desenvuelto en Jesucristo y luego se lo ha dado directamente a su iglesia. Lo que estaba una vez en la mente de Dios está ahora en el cuerpo de Cristo. Jesús enamorado a la iglesia, Jesús enamorando a la iglesia, su novia, susurrándole secretos a ella. Ustedes saben cómo uno les dice cosas a su esposa, ustedes saben a la jovencita con la que uno se va a casar. Uno la ama tanto que sencillamente le dice a ella los secretos y la pone al lado de uno y uno lo ama y todo. Ustedes saben cómo es eso. Párrafo 188. Eso es lo que Dios... Cristo le está haciendo a la iglesia, ven, Él le está dando a conocer los secretos, solo los secretos, no a estas coquetas. Yo me refiero a su esposa, ven, muy bien. Ahora miren, no, teniendo la revelación de su secreto dado a conocer a ellos por su gracia. ¿Cómo es que la gracia de Dios, hermanos,
Yo sé, yo espero que ustedes no piensen que esto suena personal o como a un grupo de gente o esto o eso, pero es el secreto que Dios está compartiendo con toda la iglesia. Si ellos solo lo recibieran, ven, no significa solo a mí o solo a ustedes, significa a la iglesia a la que él está tratando de entrar. Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué no lo reciben ellos? Ellos no pueden recibirlo. Él dijo otra vez, él dijo estas cosas. ¿Y cómo es que no pueden ellos? Porque Isaías dijo que ellos no lo podían ver. Ven, y él siempre ha dicho, 189 el párrafo. El profeta Pablo dijo, en los postreros días habrá hombres impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno, impetuosos, infatuados, ven, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, arrastradas por diversas concupiscencias, con pantaloncitos cortos y cabello cortado y todo lo demás, arrastradas por diversas concupiscencias y diciendo, está bien, ah, ellos allá están locos, no presten ninguna, ven, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y estos hombres la resisten, así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, capaces para producir una iglesia y producir un grupo de gente, sí, Señor, mas su insensatez será manifiesta cuando Jesús tome a su novia y la ponga a ella aquí arriba y diga, esta es ella, y él se vaya con ella. Correcto, sí, su insensatez será manifiesta. Párrafo 190 por último. Miren, siendo dada a conocer la revelación de este secreto a ellos por su gracia. Miren. Cuando esta gran revelación, el misterio revelado, se les es dado a conocer a ustedes, entonces ustedes renuncian a todas las cosas del mundo. Ahora, yo voy a repetir otra vez, más vale que lo diga, yo me estoy dirigiendo a eso. Por causa de la cinta y de aquellos que estudien esta cinta que va por todo el mundo, ven. Ustedes mujeres que reclaman que tienen el bautismo del Espíritu Santo y no tienen la audacia de dejar crecer su cabello, cuando la Biblia lo condena y dice que una mujer tiene, un hombre tiene el derecho de divorciar a su mujer si ella se corta su cabello. Es honrado ante Dios el hacer eso. La Biblia dice que si ella se corta su cabello, deshonra a su cabeza. Y es una cosa común, como ustedes saben, una cosa muy común que una mujer aún ore con su cabello cortado. ¿Ven? Usando pantaloncitos cortos y esos pantalones de mujeres y cosas. La Biblia dice, cualquier mujer que, usted dice, usa ropa perteneciente a hombre, es una abominación a Dios, asqueroso, sucio, igual que un viejo sanitario de hondo en alguna parte. Ven, hermanos, la asquerosidad en la nariz de Dios. Y luego ustedes tratan de orar u ofrecer oraciones en tal cosa como esa. Dios la rehúsa y la rechaza. Correcto. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 191 al 200. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 191. Bueno, ustedes dicen, mire, espere un momento, hermano Branham. Usted está hablando tocante al Antiguo Testamento. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es la completa revelación de Dios. Cuando Dios dice algo, Él nunca puede cambiarlo. Él siempre la magnifica, no la cambia. La ley fue magnificada, no cambiada, magnificada. Cualquiera que comete adulterio será digno de muerte, pero cualquiera, ahora magnificada,
que mira a una mujer para codiciarla. Él nunca cambió el mandamiento. Él lo magnificó. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Un solo día en la semana. Ahora él lo magnificó. El reposo viene por guardar el Espíritu de Dios. Mandamiento tras mandamiento y línea sobre línea. Un poquito allí y otro poquito allá. Y retened lo bueno. Porque en lengua de tartamudos y en otras lenguas, yo hablaré a este pueblo y este es el reposo. Este es el refrigerio proveniente de la presencia del Señor. Mas no quisieron oír y menearon sus cabezas y se fueron a sus denominaciones. Este es el refrigerio, ¿ven? Magnificando el día de reposo para ustedes, sabatarios y demás. Oh, hermanos, Él no la cambia, Él la magnifica. El infierno ha ampliado sus puertas para recibirlos. 192. Ahora ustedes pueden ver ahora por qué el mensaje del tiempo del fin es rechazado. ¿Lo pueden ver? La congregación dice amén. Ahora, ninguna denominación, sino la revelación de su misterio. ¿Ven? Ninguna denominación, la revelación. Dios no es conocido por medio de la denominación. Él es conocido por medio de revelación. Miren, Dios en su cuerpo, Cristo, y Cristo en su cuerpo, la novia. Oh, hermanos, Dios hecho manifiesto en Cristo. Cristo hecho manifiesto en la novia. Y así como Dios tomó a la mujer del cuerpo de Adán y ella cayó, luego Dios ha tomado del cuerpo de Cristo, su carne, su cuerpo, lo cual es su palabra, y está sacando una novia que no caerá por una denominación o un credo, no señor, sino que ella está regresando con la palabra de Dios pura y sin adulteración, siendo hecha manifiesta. Yo espero que todo hombre que oiga esta cinta y toda mujer entenderá eso, ¿ven? Ella es la segunda Eva, pero ella no está rompiendo y manchando sus faldas de pureza y santidad para su esposo. Ella se quedará con su palabra sin importar lo que cualquiera diga. Ustedes pueden tener todos los movimientos ecuménicos que ustedes quieran y todas las afiliaciones, y ellos van a traer una persecución muy pronto y van a cerrar todas las iglesias. Ustedes ven eso. Y las iglesias como esta, que no son una denominación, ellos las usarán como un lugar de almacén. Y si algún hombre va y ofrece una oración por alguien más que no pertenezca al movimiento ecuménico, lo matarán en el acto de un disparo. Ya está. Ese ministro luterano, el que encabeza eso, así lo dijo. Y está aquí mismo. Ustedes pueden leerlo aquí mismo en su revista, ¿correcto? No importa lo que ellos digan, esa iglesia se parará fiel a esta luz. Ella ya lo ha probado en el pasado y ella lo hará otra vez en presencia de todo. Es la palabra de Dios y desaparecerán todos los movimientos ecuménicos y todo lo demás. Ella va a estar allí sin mancha o arruga, ¿correcto? Ella se parará allí. Fíjense, Dios mismo se manifestó en su cuerpo, Cristo. ¿Ven ustedes ahora el triple propósito, esa cosa hermosa? Cristo en su cuerpo, la iglesia, vindicando su palabra prometida, así como Dios lo hizo por medio de Cristo. ¿Quién puede condenarme de pecado si yo no hago las obras del Padre? ¿Y en dónde he fallado? Ahora ustedes dicen que ustedes lo están haciendo ahora, su denominación. Ahora muéstrenmelo. Sí, muéstrenme en dónde fallé de ser el Mesías. Muéstrenme en dónde fallé.
una sola señal que Dios dijo que haría el Mesías que yo haya fallado en cumplirla. Dijo él, ven, Dios en su cuerpo. 195, ahora Cristo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Ven? ¿Ven? El mismo Dios. ¿Ven? Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Más que estas, porque yo voy a mi Padre. La iglesia estará un poquito más tiempo en la luz. ¿Ven? Está vindicando su palabra prometida. Así como Dios vindicó sus promesas en el cuerpo de Cristo, así también Cristo está haciendo sus mismas obras en el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿ve? Ahora dando a conocer su misterio a su árbol novia en los últimos días, produciendo los frutos que estaban en el árbol en el principio. 196, fíjense. El árbol dio una rama, una luterana. ¿Qué hizo? Cuando el árbol empezó a crecer, ahí iba el fruto creciendo con él. ¿Qué sucedió? Ellos lo denominaron. Así que vino el podador, el padre, el labrador, y la cortó. Dijo, está muerta. Luego salió la wesleyana, iba creciendo bien. ¿Qué hizo ella? El fruto regresó de nuevo al árbol. Así que él cortó la rama, estaba muerta. Muéstrenme una sola iglesia. Yo quiero saber. Yo tengo 33 años de la historia de la iglesia. Muéstrenme una sola ocasión, un solo lugar en el que cualquier iglesia que alguna vez se organizó no haya muerto en el acto. Muéstrenme un lugar en el que ellos alguna vez se levantaron otra vez, fuera de solo tener números y cosas, pero no un avivamiento, ¿ven? No está allí. No, señor, ella está completamente muerta. 197. Así que, ¿qué hizo el labrador? Vino y la podó, ¿ven? Produjo fruto denominacional, limones en un árbol de naranja. Así que él la podó, ¿ven? Lo hizo crecer y lo cuidó. Pero, ¿en dónde está el corazón del árbol? Justamente en el centro, y él las ha apodado a todas ellas, pues justo en la cima. Él tiene una simiente aquí abajo en la raíz, como un árbol que es plantado junto a corrientes de agua, el que toma todas las leyes de Dios y amor en su corazón, será como árbol plantado. Salmos 1, plantado junto a corrientes de agua, su hoja no cae, en su tiempo dará su fruto. El hermano Branham parafrasea el salmo. Y aquí está justo en... ¿Y en dónde se madura el fruto rápidamente? En la cima del árbol. ¿Por qué? La luz está sobre él. ¿Amén? Correcto. Y justo en la cima del árbol, en estos últimos días, él está produciendo un árbol novia. ¿Amén? 198. Ahora recuerden, él es ese árbol de vida opuesto a la simiente de la serpiente. ¿Ven ustedes? Él es esa simiente, la simiente de la mujer, el árbol de vida en el huerto. Ahora, pues, que no alarguen sus manos y tomen también de este árbol de la vida y coman de este árbol y vivan para siempre. Y él es el único árbol del que se puede comer para que ustedes puedan vivir para siempre. Su palabra es vida, y esa sería entonces la palabra de Dios, la cual Eva rechazó en el huerto del Edén. Entonces aquí está Cristo, la palabra hecha manifiesta. Y cuando él vino a la tierra, él era el árbol de vida. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Y Roma, ¿qué hicieron ellos? Él tuvo que ser cortado y él fue puesto en un árbol de desgracia. Maldito el que es colgado en un madero. Llegó a ser una maldición para la raza humana. Y ahora por medio de eso, él produce un árbol novia.
el cual será el árbol de vida restaurado de nuevo para él, como esposo y esposa en el huerto del Edén. ¡Oh, gloria a Dios! Por medio de la misma palabra y el mismo Dios se ha hecho manifiesto como esposo y esposa, el mismo árbol novia de regreso otra vez. 199, fíjense, dándolo a conocer. Ahora, hermanos, sencillamente hay tanto aquí que pudiéramos continuar. Fíjense, el árbol de Cristo, su cuerpo, en el huerto. Dando a conocer su misterio a este árbol novia. Fíjense, redimida por Cristo, el segundo Adán. ¿Creen ustedes que él era el segundo Adán? La congregación dice amén. Regresando al hogar, al Edén, con su esposa caída, redimida de regreso al hogar otra vez. Ese es Cristo y la iglesia hoy en día, llevando a su esposa de regreso. ¿Ven ahora el misterio triple? Amén. Dios manifestado en Cristo. Cristo manifestado en la iglesia. Todo junto para traer de nuevo al Adán y a la Eva original. Hombre y mujer, los cuales son uno. Hechos de la misma sangre y del mismo espíritu y todo lo demás. Párrafo 200. La iglesia es la sangre de Cristo por medio del espíritu. Porque la vida está en la sangre. Ese es el bautismo del Espíritu Santo que nos bautiza en su cuerpo, que únicamente reconoce su cuerpo, su carne, su palabra. El hermano Branham da golpecitos a su Biblia. La denominación nunca llegará cerca a eso. Es una revelación. Ella lo sabe. También Eva lo sabía, pero ella cayó. Pero esta lo sabe y no caerá. Ella está ordenada, aleluya. Ella está ordenada para no caer. Ella no caerá. Ella está predestinada a eso. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ustedes, ministros, saben de lo que estoy hablando, sabiendo que hay unas 2 docenas de ustedes sentados aquí. ¿Ven? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. David. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 201, dice, fíjense. Regresando redimida, yendo al hogar con él, de regreso a vida eterna en un cuerpo humano, comiendo, bebiendo, viviendo para siempre. Isaías dice que ellos edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto. No edificarán para que otro lo tome. Los hijos no los tomarán, sino que ellos estarán allí con sus descendientes. Él edificará y se quedará allí. ¡Amén! Él no edifica. Y otro come. Él mismo edifica y come. ¡Amén! ¿Qué es? Su novia regresando con él. Regresando de nuevo redimida al Adán y a la Eva original, en donde la muerte es dejada atrás. Ellos miran hacia atrás, a la cruz, y ven que la pena de muerte ha sido pagada. Y ahora, por fe, estamos resucitados con él, sentados en lugares celestiales en estos momentos, mirando hacia atrás a los que nos redimió, esperando que venga el esposo para marchar al hogar con él. 202, el triple propósito de Dios, manifestado en Adán y Eva, y en cada profeta, y a través de las edades, y el quien va a venir, el que era, el que es, y nosotros, el que ha de venir. La manifestación completa, la revelación de la palabra de Dios. Adán y Eva regresando de nuevo al hogar redimidos. Dios mismo dándose a conocer. Allí Él estará sentado en el trono de David. ¿Es correcto eso? Y poseerá, regirá a todas las naciones con vara de hierro. Y a uno y otro lado estará el árbol. Y cada nación que entrare
Esta sanidad será para, estas hojas serán para la sanidad de las naciones. Los reyes traerán su honor a ella. No habrá nada que pueda hacer inmundicia o nada así. Entrará y el monte de Sión tendrá una luz sobre ella todo el día y la noche, y los redimidos andarán en esa luz. ¡Oh, aleluya! Pensar que no es una historia mítica, no es alguna concepción teológica, es una revelación de Jesucristo por su palabra, la cual siempre oscurece a aquella. Ha sido verdad en todas las edades y es verdad en esta edad. Es verdad aquí, ahorita. Es verdad conmigo, es verdad con ustedes y con todo hombre y mujer que mantiene esta revelación. Amén. 204. Y ver a Dios mismo dándose a conocer y Él mismo pulsando por medio de la vida, que ahora usted es un prisionero, usted es su prisionero de amor. El mundo se puede reír, hacer burla de ellos, decir, salga acá afuera. Usted puede ir, pero usted es un prisionero. Ven, las otras mujeres pueden actuar como Hollywood, pero usted no, usted es una prisionera. Amén. Ve, usted es una prisionera de Cristo. Otros hombres pueden fumar y beber y vivir desordenadamente si ellos quieren, y ellos llamarse cristianos, diáconos y aún predicadores, pero usted no. Usted es un prisionero a la palabra. Sí, Señor, sí, Señor. Párrafo 205, dando a conocer su misterio a su árbol novia. Redimida por Cristo, el segundo Adán, regresando al hogar para ser restaurada de nuevo al Edén original, libre de muerte, enfermedades, pesar, vergüenza, regresando con vida eterna. Entonces, escuchen, mucha gente tiene la concepción errada, el convertir gente al cristianismo y a su gobierno no es el pensamiento de Dios en absoluto. Ustedes dicen, nosotros hacemos conversos al cristianismo por medio de su gobierno. Eso no es. Bueno, ellos no deben beber, ellos no deben mentir. ¿Saben ustedes que los mahometanos los pueden opacar a ustedes? ¿Saben ustedes? Que los paganos en África, esos hombres negros, ellos tienen leyes entre sus tribus que excederían todo lo que ustedes pueden producir en el cristianismo. Bueno. Yo fui allá a donde la tribu de Shungai y una muchacha no está casada para una cierta edad. Ella tiene que dejar la tribu, quitarse su pintura de tribu. Se va a la ciudad. Sencillamente ella es una que trabaja de peón. Y si ella, antes de casarse, la virginidad de ella tiene que ser probada. Si se encuentra que ella es culpable de haber cometido adulterio con algún hombre, ella tiene que decir quién es. Y ambos son matados juntos. Oh, ellos pueden opacar lo que estas así llamadas. ¿Qué si ustedes hicieran eso con los así llamados cristianos? 99% de ellos morirían antes del amanecer. Correcto, correcto. Ambos, hombres y mujeres, ustedes saben que eso es correcto. ¿Sí? Usted dice, bueno, yo soy puro. Párrafo 207. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, ¿qué de eso? ¿Qué de usted, hermana, que usted misma se presentó a ese hombre de esa manera? Usted es tan culpable como si lo hubiera hecho. Ven. Oh, pero está bien. El pastor tiene miedo de decir eso. ¿Por qué razón? Su sede denominacional lo echará fuera si él corrige eso. Ellos son híbridos, no toman la palabra. La palabra dice que eso es verdad. Jesús dijo que es verdad y él es la cabeza. Párrafo 208. Ahora, fíjense, Dios mismo dándose a conocer. No, nosotros no debemos hacer conversos al cristianismo por medio de un gobierno, sino por medio de la revelación. El Cristo en ustedes, así como Dios estaba en Cristo, así como Dios estaba en Cristo. Cristo está en ustedes. Cuando lo que Dios hizo en Cristo, Cristo lo hace en ustedes. Las señales que Dios hizo en Cristo, Cristo las hacen ustedes. Oh, ¿no es eso maravilloso? Oh, hermanos, me gusta eso. Jesús dijo, en aquel día, ese es este día. En aquel día, cuando esta revelación es dada a conocer,
Vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Cuando la revelación es dada a conocer, en aquel día vosotros conoceréis que yo y el Padre uno somos. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Entonces cuando sale la revelación, entonces es yo en vosotros y vosotros en mí. Ahí lo tienen ustedes. Ven la múltiple, la triple mani. ¿Por qué? Para regresarla otra vez tenemos que ser así como Jesús era la palabra de Dios y él vindicó la palabra. Si él no era la palabra. Párrafo 209. Él no hubiera hecho manifiesto la palabra. Él hubiera sido algún gran teólogo. Ese hubiera sido el verdadero Mesías que el mundo estaba esperando. Ven, sí, Señor, eso hubiera sido él. Eso es lo que ellos están buscando hoy en día. Alguien que pueda exceder a Billy Graham o alguien que pueda arrasar con su organización, ir y mostrarles a los bautistas que ellos no saben a dónde están parados. Seguro. Ellos están buscando eso, pero la iglesia está buscando la humildad y las señales del Dios viviente. Cristo, ven. Párrafo 210 por último. Jesús no era un gran teólogo. Él era un obrero común, un hijo de carpintero, así llamado. Ven, él anduvo por ahí, pero Dios, él dijo, algunos de ustedes muéstrenme lo que la Biblia dice que yo haré, que no lo haya manifestado. Así que la iglesia puede hacer la misma cosa hoy en día. Lo que Cristo hizo, la iglesia también lo hace ahora. En aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Yo en vosotros y vosotros en mí. Ven, ahí lo tienen ustedes marchando hacia Sión. ¿A dónde? Al reino. En aquel día conoceréis que yo estoy en vosotros. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 211 al 220. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, párrafo 211. Y fíjense aquí, esto aquí es hermoso. Yo no quiero que esto se les pase por alto. Ahora, todos ustedes oyendo la cinta allá en las junglas y en donde quiera que ustedes lo oigan, pongan atención ahora. Y como me envió el Padre, así también yo os envío, dijo Jesús. ¿Ven? Ahora fíjense, el Padre que lo envió a él fue dentro de él, para él mismo vindicarse correctamente, pues él era la palabra. Y el mismo Jesús que los envía a ustedes va con ustedes y dentro de ustedes para vindicar el mismo Dios. Amén. Como me envió el Padre y yo vivo por el Padre, así también yo los envío a ustedes y ustedes viven por mí. ¿Qué es Él? Él es la palabra. Ustedes viven por la palabra. Oh, cómo me gustaría tomar un texto sobre eso y predicar ahorita como por unas 2 horas sobre ello, ¿ven? Sobre eso, de cómo es que es sobre eso. Fíjense, fíjense. Y el Padre que me envió fue con él, el Padre que envía. Jesús que nos envía va un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, pronombre personal, yo, la persona, Jesús, estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Ahora vayan al pasado y vean lo que él hizo. Luego vean lo que ustedes hacen y luego ustedes mismos compárense. 213. Y como fue en los días de Noé, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Y como en los días de Lot,
Cuando un moderno Billy Graham y un Oral Roberts fueron allá a Sodoma y les predicaron a esos sodomitas y les cegaron sus ojos, ¿ven? Con el Evangelio. Un ángel se quedó, un mensajero con Abraham y el grupo elegido. ¿Y qué clase de señal hizo él? ¿Ven? ¿Y cómo lo llamó Abraham a él? Elohim, Dios manifestado en carne. Jesús mostrando que el mismo Dios en él sería manifestado en su novia en los últimos días. Oh, hermanos, hermanos, sencillamente no hay fin a ello. Solo es una revelación de Dios. Es eterna. Solo sigue adelante y adelante y adelante. Fíjense, entonces uno como el primer Adán y Eva, antes que el pecado los separara por medio de la muerte. Ahora Cristo, el segundo Adán, en vida, redime a su novia de la muerte. Y ahora él está en su camino de regreso al Edén original, restaurando de nuevo a su novia en compañerismo con Dios, como esposo y esposa, en el huerto del Edén, seguro. Cristo y su novia, 215, Dios, en ese día. El reino será dado al Padre para que Él sea todo en todos. Mientras Él todavía esté hablando, yo oiré. David, Cristo, David sentado en el trono, el rey sobre toda la raza humana. Y mientras ellos todavía estén pensando, yo sabré de lo que están pensando. Antes que ellos hablen, yo les responderé. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como un buey, y ellos serán apacentados juntos y se acostarán. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Regresando directamente otra vez al Edén, tan rápido como pueden. Ahí está su triple propósito. Oh Dios, ayúdanos a saberlo, ayúdanos a saberlo. Escuchen atentamente ahora otra vez mientras continuamos, regresando de nuevo al Edén original. Entonces cuando nacemos de él, somos llenos con él. ¿Ven? La vida de ustedes, su vida está en ustedes. Entonces todas nuestras acciones deberían declararlo a él, como tomar la vida de un árbol y meterla en otro. Saque la vida de un peral y métala en un manzano, producirá peras. Tiene que ser así, porque la savia, la vida en él, el germen, es de un peral. Muy bien, entonces todas nuestras acciones deberían declararlo a él. Nosotros tenemos su nombre, ¿es correcto eso? Nosotros deberíamos llevar su nombre. Y recuerden, estamos ahora como su novia, preñada con su espíritu. Oh, hermanos. La iglesia produciendo hijos, ¿ven? Preñados por medio de su espíritu, con su nombre, llevando su nombre, llevando su vida, produciendo las señales de su vida, evidencia con la preeminencia, evidencia de su resurrección, mostrando que él no está muerto, sino que vive para siempre jamás. Esta es vida eterna. Y una vindicación vindica al mundo que nosotros estamos vivos en él. Uy. 218. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Por qué usted es un miembro de iglesia? Porque Cristo está viviendo por medio de usted, estando tan preñado con su espíritu. Amén. Continuamos. Usted es un miembro de iglesia, porque Cristo está viviendo por medio de usted,
estando tan preñado con su espíritu que usted es un prisionero a todo lo demás. Usted está confinado, oh hermano, al Evangelio, confinado a la palabra. Y todos los hijos que usted puede traer a luz son eso, porque usted es un prisionero. Usted no puede cometer adulterio. Usted ya está preñado, Gloria. Él no puede tomar control. El vientre de vida está cerrado a todo lo demás. Usted ya es de él por predestinación. Esa simiente ha llegado a vida. Nada del mundo puede entrar. Oh, cómo nos gustaría quedarnos en esto como por una hora. Yo estoy seguro que ustedes lo entienden, ¿ven? Cristo, y solo de él, ya finalizada. La simiente estaba allí, la simiente ya estaba. ¿Cuándo fue puesta allí? Antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para vida eterna. Y tan pronto como el torrente dador de vida, esa simiente puesta allí, las simientes que entraban no podían agarrarse, no podían hacerlo. Pero cuando esa simiente entró, rápidamente cerró el vientre. Todo el resto de las simientes fueron arrojadas, ¿ven? De esa manera. Y ustedes llegaron a ser un prisionero, ceñido en Cristo, Cristo en ustedes, su vida produciendo su evidencia, sus señales. Oh, hermanos, 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 miren, produciendo sus señales de vida como una evidencia de su resurrección, probando al mundo esa vida eterna. Vindica al mundo que estamos vivos en él. Y piénsenlo, vivos con Dios, nuestro Redentor, quien nos creó para el mismísimo propósito, la Iglesia y su vida creativa en nosotros. Eso es, Moisés podía decir por la palabra de Dios que vengan, y las moscas venían. Un Dios que puede hacer moscas puede hacer ardillas, ¿ven? 219. Así que él puede hacer cualquier cosa que él quiera. Dios, el mismísimo Dios, esa vida creativa, ¿ven ustedes? Que está en ustedes, puede, ustedes son un prisionero, ustedes no pueden hablarlo hasta que él diga que lo hablen, pero cuando ustedes hablan, es la palabra de Dios, él lo vindica ser así, todo lo demás está correcto, y él sabe que cuando eso se habla, tiene que ser así, ¿ven? Moisés tomó su vara y dijo, que vengan ranas, porque Dios dijo, que vengan ranas. Él solamente lo transmitió, ¿correcto? Y las ranas estaban en todo, en todas partes había ranas. ¿De dónde vinieron? Nadie sabe. Ellas no estaban antes allí. Pero el Creador, Dios, obrando por medio de un hombre, creó cosas, una especie viviente. El mismísimo Dios que creó la primera rana puede hacer la segunda rana. Él crea todas las ranas. Oh, hermanos, ¿ven? ¿Ven lo que yo quiero decir? Creó la primera ardilla. Creó la segunda ardilla. Hace cualquier ardilla. Puede crear ardillas en donde no hay ardillas. Él puede hacer cualquier cosa que él quiera hacer. Él es Dios. Él es Dios. Su vida. Oh, hermanos. Cuando yo pienso en ello, me da escalofrío. 220. Oh, vivir con él, yendo al hogar con él, para vivir con él, yendo al hogar con él, para vivir con él para siempre, teniendo vida eterna. Este es el gran misterio del amor de Dios expresado, que Dios y el hombre llegaron a ser uno. ¿Ven? Toda la cosa es Dios, y el hombre siendo uno. Dios y el hombre eran uno allá, y Dios y el hombre son uno aquí. ¿Ven? ¿Qué es? Siendo lleno con su espíritu, él teniendo la preeminencia. Ese fue el logro de Dios, que es el propósito de Dios, el hacer eso, que él pudiera estar en Cristo y Cristo en nosotros, y todos nosotros juntos, siendo uno en la misma cosa con el Espíritu, es la misma cosa con el Espíritu Santo. Él se lo reveló a Cristo y lo revela aquí.
El poder creativo sobrenatural. Sobrenatural. Uy, hermanos. Uy, hermanos. Dios le bendiga, mis Dios le hermanos. Bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cristo es del misterio de Dios revelado, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 221, dice: El mismo Dios que podía decir eso a Moisés, que vengan ranas, él mismo pudo pararse allí y decir que esta agua se convierta en vino. ¡Bien! ¡Amén! ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Él es el mismo Dios, el mismo. Él simplemente no cambia. Es Dios en el hombre. Esa es su manifestación. Eso es lo que Él está revelando. Eso es lo que Él está tratando de hacer. Y la propia palabra de Dios lo revela. Muestra que el hombre no puede crear. Dios es el creador. Y ya no es más el hombre. Es Dios el creador en el hombre, quien ahora es su iglesia. Amén. Yendo al hogar al cielo para vivir con Él para siempre. Dios expresa el amor eterno a la iglesia. 222. Escuchen. Escuchen atentamente ahora. Quiero que ustedes no fallen en recibir esto. Ninguna otra iglesia, ninguna otra señal, ningún otro compañerismo, ningún otro gobierno, ningún otro testimonio, ningún otro credo, ninguna denominación es aceptada fuera de esto. Dios no acepta nada más que eso. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, es la única cosa que Dios reconoce. Ningún compañerismo, ninguna iglesia, ningún credo, ninguna denominación, nada. Todo lo demás está muerto. Son fragmentos que tienen que ser cortados, podados de la cosa, para que Cristo pueda vivir con la preeminencia en ustedes. No refiriéndose al pasado. Yo tengo una rama aquí que dice, es mi organización. Eso también tiene que ser cortado. Yo tengo mi tal y tal aquí, es... Te dice esto, mi madre me dirá que yo soy un santo rodador. Eso también tiene que ser cortado. Ven, bueno, yo sé que mi esposo quiere que se use estos pantaloncitos cortos. Eso también tiene que ser cortado. Ven, tiene que ser cortado y podado hasta que es solo usted y Cristo. Ven, 223, piénsenlo. Por medio de la presencia viviente del Cristo viviente, por medio de la palabra viviente. ¡Oh! El Cristo viviente, la presencia viviente, la palabra viviente. Fíjense, por medio de su propia vindicación personal. Personal demuestra a su iglesia. No miembros. Él nunca lo hizo en los días de Moisés. Él nunca lo hizo en los días de alguien más. Al fin del mundo, cuando llegó el momento que hubo una destrucción en los días de Lot, no fue membresía, fue una vindicación personal, Dios en carne, ven, una vindicación personal. 224, recuerden, piensen en ello, que en individuos nacidos de su espíritu en un día como este, en esta gran edad denominacional en la que vivimos, el Dios viviente toma su palabra viviente y personalmente lo vindica esta vida que está en la palabra, el germen que está en la simiente. Y la palabra es la simiente que un sembrador salió a sembrar. Y la vida es Cristo en la palabra personalmente en usted. Vindicando algo que usted no puede hacer. Él mismo probando que no es usted, sino que es Él. Y usted ha llegado a ser uno. Y un esclavo de amor de Él para ser una novia. 225. Gracias sean dadas al Dios viviente quien creó los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos. Con razón, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, que es y que ha de venir, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, Él es todo en todo. Su presencia en el individuo con una vindicación personal de sí mismo, expresándose Él mismo, la palabra viviente que está prometida para el día
expresándose el mismo por medio de usted, una vindicación de la gran revelación de Dios. Miren, únicamente en un individuo, nunca en un grupo, un individuo, no en un grupo. Su identificación es con un individuo. ¿Entienden ustedes eso? La congregación dice amén. No con los metodistas, no con los bautistas, no con los presbiterianos, no con los luteranos, no con los pentecostales, sino con un solo individuo. Tomaré uno y dejaré otro. Lo separaré. Correcto. Habrá dos en el campo. Tomaré uno y dejaré otro. Habrá dos en la cama. Y tomaré uno y dejaré otro. No es un grupo. Es una vindicación personal de un hijo de Dios preñado, lleno con el Espíritu Santo, tan rendido a Dios que él no le importa nada más. Y el Espíritu Santo viviendo su vida, palpitando por medio de él, mostrando la vindicación personal, personal de la palabra misma, expresándose ella misma a la gente y al mundo. Parágrafo 227. ¿Cómo puede el mundo ciegamente pasar por algo, por alto algo así? Igual como los católicos pasaron por alto a San Patricio y no lo reconocieron hasta después que él había muerto. Es la misma cosa que ellos hicieron con San Martín. No lo reconocieron. Es la misma cosa que ellos han hecho en todas las edades. Es la misma cosa que hicieron con Juana de Arco. La iglesia católica la quemó como una bruja porque ella era espiritual. Como unos 150 años después, escarbaron el cuerpo de esos sacerdotes y los arrojaron al río para hacer penitencia. 228. Se les pasa por alto a ellos y ellos no lo reconocen hasta que ya ha pasado. Únicamente recoge la simiente predestinada que Dios predestinó antes de la fundación de la tierra. La misma cosa sucedió en los días de Noé. La misma cosa sucedió en los días de Moisés, en los días de Elías, en los días de los profetas, en los días de Jesús. Y así, por las edades hasta esta mismísima hora, la persona preñada con la simiente de Dios, la palabra allí adentro manifestándose ella misma, tan rendida a la voluntad de Dios que la palabra y solo la palabra, ella misma se manifieste en esta persona, el prisionero, a un individuo. Párrafo 229. No decir mi iglesia. Ahora, mi iglesia no tiene nada que ver con ello. Es un individuo. Una sola persona. Todo el infierno está en contra de esta enseñanza. Todo el infierno está en contra de esta verdad, pero sí es la verdad. Jesús nunca dijo, mira, Pedro, tú y Juan y todo el resto de ustedes, ustedes tienen la revelación y a toda la iglesia es salvo. Fue para él, personalmente. Yo te digo a ti, no a ellos, a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la palabra Pedro significa una piedra. Piedra significa el que es confesado. O el que es separado, sobre una cierta piedra, sobre una cierta cosa, ven, uno que es llamado a salir, la iglesia es llamada a salir sobre esta piedra, sobre esta revelación, no te lo reveló carne ni sangre, mas sobre esta revelación, un grupo llamado a salir, edificaré mi iglesia dentro de ellos, y todas las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¡Tú eres mío! Yo le resucitaré en el día postrero. Le daré vida eterna y le resucitaré en los postreros días. Ahí está la revelación. No a ellos, sino a él. A un individuo, no a un grupo. A un individuo. Todo el infierno está en contra de ello. 230 por último.
Pero su misterio es únicamente revelado a su novia amada. Ella es la única que puede verlo. Él dijo: bien ha dicho Isaías de vosotros, hipócritas, víboras en la grama. Vosotros veis ahí y decís: oh, los grandes profetas santos. Nosotros marcamos sus tumbas. Nosotros las pulimos. Él dijo: vosotros sois los que los pusieron allí. Lo dijo él. La misma cosa que él les decía a las iglesias católicas en sus días, cuando ellos se les enviaron los profetas del Antiguo Testamento, antes que ellos tuvieran el concilio allá de Nicea, Roma, y eligieron. Esos antiguos profetas salieron de allá comiendo larvas y cosas provenientes de la tierra, aún casi sin ropa puesta, arropados con piel de oveja, y trataron de pararse por esa verdad de la Biblia. Pero la Iglesia Católica quería su concepción intelectual. Entonces ellos sacaron: ahí vino San Ireneo, Policarpo, Martín, todo el resto de ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos lo pusieron en la tumba. Juana de Arco, San Patricio y al resto de ellos, ellos lo pusieron allí. Y ahora regresen y blanquean las paredes como ellos lo hicieron con Juana de Arco. ¿Qué hicieron ellos? Ellos los pusieron allí. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Cristo es el misterio de Dios revelado. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 231 al 240. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, párrafo 231. Luego yo digo, como su espíritu los llama a ustedes, paredes blanqueadas, ustedes hipócritas, ustedes mismos llamándose algo cuando toman la concepción intelectual del hombre y se deshacen de la palabra. En lugar de llegar a ser preñados con la simiente de Dios, la palabra en ustedes, ustedes han tomado todo lo demás que es híbrido. Con razón, ella se sienta como una ramera. Es porque ella comete fornicaciones espirituales, enseñando a la gente cosas de hombre y no las cosas de Dios. Pero él dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. ¿Correcto? Seguramente que sí. Ahí lo tienen. 232. La Biblia en Apocalipsis dice: esta gran ciudad reinaba sobre todos los reyes de la tierra. Dice que ella fue una ramera. ¿Qué es eso? Una mujer que reclama ser una dama y comete fornicación. Ella tenía un cáliz en su mano para brindar por el mundo. Lleno con las inmundicias de las abominaciones de sus fornicaciones. Y ella tenía hijas, las iglesias protestantes, y cada una salió de ella con sus mismas falsas doctrinas, mismos bautismos y el estrechar de manos en lugar del Espíritu Santo y la falsa doctrina de ellas de Padre, Hijo, Espíritu Santo y todo eso. En lugar de tomar el nombre de la novia, del novio, y así sucesivamente. Ustedes dicen, no hay diferencia. Sí la hay. Si yo pongo mi nombre en un cheque que diga el reverendo al ministro, eso no cobrará nada, ¿correcto? Es rechazado en el banco. Fíjense muy bien. 233. Pero todo este misterio es revelado únicamente como él lo prometió a su novia. El infierno está en contra de esta verdad, de la revelación de este misterio, pero la novia está parada sobre ella. Esa es su posición. ¿Por qué tienes hambre, iglesia? ¿Por qué tienes sed? Es el Padre tratando de revelarte este secreto escondido, pero tú permites que tantas cosas te lo quiten. Permites que tu trabajo, permites que tu esposa, permites que tu esposo, permites que tus hijos,
Permites que los cuidados del mundo, permites que algún pastor, permites que algún más, que alguien más te quite eso de ti. Cuando tú sabes que en lo profundo de tu corazón tú estás sedienta y hambrienta, es Dios tratando de revelártelo. Amén. ¿Ves? ¿Ves la revelación? El último día está aquí. Fíjense ahora. Repasemos otra vez a esto. Yo no puedo pasar todo esto. ¿Ven? Yo solo quiero que ustedes miren aquí, solo por un momento ahora, y terminaremos en unos cuantos minutos. Ustedes estarán, solo denme toda su atención por un momento. Fíjense en Colosenses, aquí en el versículo 18, en el libro de Colosenses, el versículo 18. Ahora, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo. Y él quiere la preeminencia. Escuchen ahora, escuchen atentamente mientras continuamos. ¿Qué? Él va a ser la cabeza del cuerpo, el cuerpo de su novia, la cual es tomada de él, carne y hueso, como fue con Adán. ¿Ven? La novia, nacida de entre los muertos, ¿ven? Eso es, nacida de entre los muertos, el pecado de incredulidad. ¿Qué mató a Eva? Incredulidad. ¿Es correcto eso? La incredulidad de ellos, ¿en qué? Por la incredulidad en Dios. No, ella tenía fe en Dios, seguro. Dijo ella, ¿no hay Dios? No, señor, ella no era incrédula. Bueno, dijo ella, ¿sabes qué? Yo no creo su palabra en lo absoluto. Oh, no, ella la creía toda, excepto una sola cosa pequeña, ¿ven? 237. Ahora, ¿no dice la Biblia allá en el libro de Apocalipsis? Jesús mismo dijo, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Si alguno quitare una palabra de ella o añadiere a ella, y si toda esta angustia y pesar tuvieron que venir debido a que una mujer dudó una sola palabra de Dios, ¿le permitirá regresar a usted dudando una sola palabra? Él sería injusto. ¿Ve? ¿Ve? Eso no estaría correcto. Condenado. Aquí está un hombre parado y él causó toda esta angustia debido a que dudó una sola palabra. Luego el Señor va y toma los años de experiencia y todo, y la Biblia y todo lo demás, y los demás quienes han dado sus vidas por ella. Y luego que él le diga, oh, tú puedes comer de él, está bien. ¿Yo te permitiré regresar de todas maneras? ¡Oh, no! Dios no hace acepción de personas, sino, ¿ven? ¿Ven? Dios no hace acepción de personas. Ahora, fíjense ahora. Él es la cabeza del cuerpo, que es nacido del pecado, de la incredulidad en la palabra de Dios. Eso excusaría a toda denominación, a todo credo, ¿ven? Incredulidad en la palabra, la cual es el mismo, la palabra de vida, ¿ven? Únicamente la palabra tiene vida. Cualquier otra palabra es híbrida. No importa cuánto se asemeje a ella, no es la palabra. La palabra produce su propia vida, la que Eva cambió por conocimiento personal. ¿Ven cómo lo ha hecho la iglesia hoy? Por medio del entendimiento de algún hombre. Moisés tenía un gran entendimiento de Dios hasta que él se encontró con la zarza ardiendo. Entonces él vio su falla. La zarza ardiendo tenía lo que Moisés carecía. La palabra tiene lo que la denominación carece. Él, la cabeza, él es las primicias de la resurrección. Amén. 239. Terminaremos con esta revelación solo un ratito más, si ustedes quieren.
La congregación dice amén. Muy bien, correcto. Solo un ratito. Él es las primicias de la resurrección. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Fíjense, entonces, ¿qué es Él? Él es la cabeza del cuerpo, el cual es su iglesia, su novia. Entonces, el cuerpo novia debe seguir la cabeza, pues es parte de su resurrección y parte del misterio. Es imposible que ella no se vaya. Oh, hermanos, ella es parte del misterio de Dios. Así como Dios mismo se reveló aquí y se levantó por la palabra, así también Él se revela en su iglesia y la levanta por la misma palabra. Es una parte de su triple misterio. 240. Así como la cabeza fue levantada del sepulcro, así también debe el cuerpo seguirlo a Él de regreso al Edén. Donde vaya la cabeza de la familia, el hombre, el novio, la novia, siendo el cuerpo del novio, debe seguir la novia, porque Él es la cabeza. Y la cabeza fue revelada y regresó con vida eterna. Y el cuerpo debe seguir eso, porque es esposo y esposa otra vez. Amén. Y mientras usted esté preñado con la misma palabra, lo cual es su cuerpo, usted ha tomado su cuerpo. Llegó a ser Él cuando usted tomó la palabra. No el credo, la palabra. Oh, hermanos, ¿no haría eso un texto para esta tarde, para seguir adelante? Hermanos, ¿no sería eso maravilloso? ¿Ve? Solo piénsenlo ahora, lo que es. Por lo tanto, el cuerpo no puede reconocer. No fallen en ver esto. El cuerpo, por lo tanto, no puede reconocer ninguna otra jefatura sino la palabra, porque la cabeza está conectada con el cuerpo y la cabeza es la palabra y es la misma palabra, una sola jefatura. Por lo tanto, las denominaciones y los padres santos y todo lo demás es estiércol podrido. Hay una sola jefatura, esa es Cristo. El cuerpo únicamente reconoce una sola cosa, la palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga a la altura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Estamos lecturando en esta tarde este mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 28 de julio del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 241, dice: Ahora muéstrenme dónde alguien fue bautizado en el cuerpo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué están ustedes reconociendo? Ven, yo entiendo que les estoy hablando a miles en la cinta, como ustedes saben, y tenemos un ministerio de cinta alrededor del mundo. ¿En qué nombre están ustedes bautizados? ¿Por qué no hay otro nombre bajo el cielo, dice la palabra, en que podamos ser salvos? Si ustedes están bautizados para mostrar su creencia en Cristo, y luego toman su nombre de un credo, entonces ustedes son híbridos. Si ustedes no son exactamente como esa iglesia y exactamente como sus enseñanzas, entonces ustedes, gente católica, ven. ¿Cómo puede usted ahora estar bajo la jurisdicción de un papa ahora, diciendo que él es el sucesor por medio de la sucesión apostólica de Pedro, y este papa y esta iglesia enseñan tan contrario a esta primera palabra, la cual Dios reconoció ser su iglesia por medio de señales y maravillas? Y ver esa misma palabra siendo traída hoy en su pureza, mostrando la misma resurrección que él tuvo allá, Dios viviendo entre su pueblo, haciendo las mismas cosas, y luego ustedes pueden reconocer una jefatura en Roma. Nuestra jefatura está en el cielo. Yo no me voy a ir a Roma. Yo me voy a ir al cielo cuando me muera. Ven,
Ven, la jefatura está en el cielo. Y el cuerpo debe seguir la cabeza como la esposa sigue al esposo. Siendo que Adán no fue engañado. Él salió con Eva. Eva fue engañada. Ella estaba en la transgresión o la resurrección total del cuerpo completo que hubiera resucitado en el día del Señor Jesús cuando Él resucitó del sepulcro. Pero Él tuvo que redimirla, la cual es su cuerpo. Ella tiene que ser redimida con el fin de ir a Él. ¿Lo ven ustedes? La congregación dice amén. ¡Oh, hermanos! ¡Ven! No podía haber sucedido en ese entonces. La redención está en proceso. 244. Ahora ven los sellos. Cuando Él está en su obra de mediador aquí, redimiendo. Pero un día Él viene para tomar este libro que Él ha redimido. Y todo lo que está en este libro será Él, porque eso es el creyente. La palabra está en el libro y la palabra es Él. Y todo lo que está en eso, Él viene por este libro de redención, cuyos nombres están escritos en el libro antes de la fundación del mundo, cuando Él fue inmolado como un cordero. Y aquí Él está hoy en día, en su palabra, manifestando la misma cosa que Él hizo allá. Ella no puede reconocer otra jefatura. No, Señor, no hay obispo ni nada. Ella reconoce una sola jefatura, ese es Cristo. Y Cristo es la palabra. ¡Oh, hermanos! Y yo amo eso, sí, Señor. Párrafo 245. Así como la cabeza fue levantada del sepulcro, así también debe su cuerpo seguirlo a él, al Edén. Por lo tanto, el cuerpo no puede reconocer ninguna otra jefatura sino la jefatura de la palabra. Ninguna denominación puede añadir nada a ella. Si alguno quitara una sola palabra de ella o añadiera una palabra a ella, lo quita de ella. Usted está muerto, híbrido, a sí mismo. Ella se encuentra aquí con este testimonio en sus manos. La inmundicia de sus fornicaciones cometiendo adulterio espiritual contra la mismísima palabra que ella reclama creer, ven. Por lo tanto, es la palabra o nada, correcto. Él, la palabra. ¿Cómo saben ustedes que está correcta? Él, la palabra, es vindicado, ven. Él, la palabra apropiadamente vindicada es la jefatura. La cabeza de la iglesia, Él es la palabra, la jefatura. Él está apropiadamente identificado, vindicado por medio de su propio espíritu, estando en la iglesia misma, la persona. Él mismo mostrándose en vindicación es la prueba directa para el cuerpo entero. Ustedes entonces no necesitan credos. Las denominaciones han perecido. Pero la cabeza misma reconoce que el cuerpo, por medio de la identificación personal, ven, identificándose él mismo, le prueba al cuerpo la jefatura. Entonces nosotros somos unidos bajo una sola jefatura vindicada que es Cristo, la palabra de Dios, no bajo alguna iglesia. 247. Entonces nuestra jefatura es un reino. El reino de Dios está entre vosotros, dice la Biblia. Jesús, el reino. Nosotros no somos una denominación. Nosotros pertenecemos a un reino y el reino es la palabra de Dios hecha espíritu y vida en nuestra propia vida, trayendo a suceder toda promesa en este día, como lo hizo en aquel día cuando la palabra y Dios fueron uno. Y la palabra y Dios son uno en su iglesia hoy en día, haciéndolo a él la jefatura del cuerpo que está redimido, para traer el mensaje en el último día y ser levantado de entre los muertos de la resurrección para regresar y ser restaurado de nuevo, así como Adán y Eva en el principio, en el huerto del Edén, el triple misterio de Dios, su cuerpo. Oh, hermanos, ponga mucha atención ahora. Es como los tipos de Israel de la antigüedad. 248.
Estoy tomando mucho tiempo en ello. La congregación dice, no, no me permitan, no me permitan seguir demasiado. Ahora escuchen. Bueno, no nos faltan más de como unas 20 páginas. Ven, ven, ahora. Pero ahora yo, solo un ratito ahora. Y luego me iré y vendré hasta el próximo verano. No sé exactamente la fecha, si es la voluntad del Señor. Ven. 249. Ahora miren. Fíjense ahora. Reunidos juntos bajo una sola jefatura, tipificando de igual manera a Israel de la antigüedad. Ahora, ¿lo están captando? Como Israel de la antigüedad, un solo Dios, vindicado por una columna de fuego y revelándose él mismo por medio de un profeta, de ser la palabra. El mismo Dios, la misma columna de fuego, de la misma manera. Él no puede cambiar sus maneras. Eso es. Tan perfecto como puede ser. No lo es. Ven. La congregación dice amén. Párrafo 250, por último. Un solo Dios. ¿Cuántos dioses tuvo Israel? La congregación dice uno. ¿Cuántos tiene la novia? Uno. ¿Cuántos habrá? Uno. Seguro, seguro. Ven. Bajo el liderazgo del Espíritu Santo, lo cual era la columna de fuego en los días de Moisés, el gran profeta. Él fue dirigido por una columna de fuego. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Muy bien. Partiendo a una tierra prometida. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 251 al 260. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 251. Y en la edad cristiana hubo un solo Dios, el cual apareció en la forma de una columna de fuego, a un profeta llamado Pablo, quien fue enviado a los gentiles para sacar a un pueblo por causa de su nombre. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Y en los últimos días ha descendido de la misma manera, vindicándose él mismo, ¿ven? En la misma señal, los mismos prodigios. La misma columna de fuego, el mismo evangelio, la misma palabra, la misma manifestación. Su cuerpo hará las obras que él prometió, como en Marcos 16 y demás. Su cuerpo no fue retenido en la sepultura, sino que fue reconocido con él en la resurrección. ¿Me entienden? La congregación dice amén. Entonces el cuerpo de sus hijos creyentes no será retenido en el sepulcro cuando él venga, sino que será reconocido con él, porque él murió por el propósito de resucitar a su novia, el cuerpo, reconocido porque es su cuerpo, porque es la palabra. Está tan completamente apartado de las cosas denominacionales y rendido a él. Y él es la palabra, ¿ven? Y es reconocido con él porque nosotros ahora tenemos las primicias de nuestra resurrección, al saber que hemos pasado de muerte a vida y llegamos a ser prisioneros de él. Y Dios probándonos personalmente por su jefatura. Y Dios probándonos personalmente por su jefatura. Que Él es el mismo ayer y por los siglos.
haciendo las mismas cosas por medio de la iglesia que él hizo en aquel entonces. Él en mí y yo en él, ustedes en, como ustedes saben, y así sucesivamente, ¿correcto? Su cuerpo no fue retenido en el sepulcro, fue reconocido con él en la resurrección, lo mismo como él lo es ahora, escuchen, lo cual significa esto: su palabra, la cual es él, ha empezado a levantarse. La palabra que pasó a través de la edad de Lutero, Wesley, Ben, ha empezado a levantarse a su poder. Allí ella empezó a moverse, luego se movió un poquito más. Ahora ella está subiendo a una identificación. ¿Ven? Fíjense. Ahora, la vida que está en el cuerpo es una vindicación que el rapto está a la mano. Cuando ustedes ven a la jefatura y al cuerpo llegando a ser uno en la plenitud de la medida de su manifestación, muestra que el cuerpo está casi listo para ser recibido por la jefatura. Amén. Naciones están destruyéndose. Israel está despertando. ¿Ven lo que quiero decir? Él ha empezado a dar vida a su cuerpo. ¿Por qué? Al cual él ha redimido. La obra de intercesión se ha terminado. Él está trayendo su vida al cuerpo en una vindicación para el rapto. Recuerden, ahora en el último día, yo, si ustedes me permitieran, me soportaran en esto solo un ratito, bueno, sería bueno. Yo no quiero que se les pase por alto. Yo tengo que terminar esta cinta ahora, siendo que he llegado hasta aquí de lejos. Una gran observación más, aunque tenga que sobrepasar un poquito de ello. Ahora fíjense, escuchen esto. Ahora es la cosa grande. Ahora es en donde nosotros queremos vigilar. Recuerden, en el último día, exactamente, regresarán y vindicarán el primer día. ¿Ven? Adán y Eva, esposo y esposa, sin pecado, vida, luego la caída. Fíjense muy atentamente. Tuérzala en la cinta. Parece que el hermano Branham le dice algo a alguien. Fíjense, ¿quién lo causó? Lucifer. Lucifer está haciendo ahora igual a lo que hizo él en la primera ocasión. Así como el reino gentil fue introducido con el rey Nabucodonosor, la raza gentil fue vindicada por un profeta quien podía interpretar lenguas desconocidas, visiones, sueños. Y ha pasado a través de los gentiles sin nada, solo medo persas y hierro y demás. Y en los pies sale de la misma manera otra vez el reino gentil. Fíjense, Lucifer en los últimos días está haciendo lo que él hizo al principio. ¿Qué hizo Lucifer? La primera cosa que Lucifer hizo para separar el compañerismo de Dios y el hombre, él quería edificarse un reino unido, con mayor esplendor y aparentemente más culto, un reino más grande que el que tenía Miguel, Cristo. ¿Lo entienden? La congregación dice amén. Ahora si ustedes no lo entienden, solo levanten su mano y yo lo diré otra vez. ¿Ven ustedes? ¿Ven? Lucifer, en el principio, su propósito en el corazón fue de lograr una cosa más grande y de mayor esplendor en el cielo que el que tenía Cristo. ¿Correcto eso? A través de algo aparentemente más culto, más hermoso, con mayor esplendor que el reino de Cristo. ¿Creen ustedes que tendremos automóviles y aviones en el milenio? ¿Ven? ¿Ven lo que está haciendo Lucifer? Ahora, las grandes y hermosas denominaciones intelectuales están haciendo las mismísimas cosas, reuniéndose ellas mismas para hacer la misma cosa. ¿Ven? Ellas se están reuniendo y ellas mismas se están denominando, cada una tratando de ganarle a la otra. Y ahora ellas tienen tanto esplendor que no saben qué hacer más que unirlo con la Iglesia Católica. ¿Ven? Lucifer otra vez edificando un reino más grande para sacar a empujones a la gente que no crea en las denominaciones,
y aún les quiten los edificios de sus iglesias y las hagan lugares de almacenes, y los pastores de tales iglesias no tengan derecho en lo absoluto. Y un hombre que es un hombre enviado de Dios nunca permanecerá en una denominación después de oír esto o de verlo. Si él tiene lo suficiente como para salir y mirarlo, seguro que sí, ¿ven? Yo no digo eso para criticar, yo digo eso en verdad, ¿ven? El ver eso revelado. 258, fíjense, en estos últimos días, Lucifer está haciendo la misma cosa. ¿Pueden verlo ustedes? La congregación dice amén. El diablo está haciendo la misma cosa, edificando una iglesia híbrida, una híbrida por medio de miembros híbridos, híbridos por medio del conocimiento, en lugar de la palabra, por medio de hombres intelectuales, en lugar de hombres nacidos de nuevo, edificando un reino intelectual que oscurece a la manadita de Cristo. ¿Ven? ¿Qué es lo que hizo eso? Ángeles caídos. Dice la Biblia que eran ángeles caídos quienes escucharon a Lucifer en lugar de Cristo, a quien ellos una vez le pertenecieron. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. 259. Ahora escuchen atentamente. Ángeles caídos. ¿Qué clase de ángeles? Luteranos, wesleyanos, católicos, pentecostales, quienes no guardaron su primer estado, así como lo guardaron los otros ángeles, y han caído dentro de la organización como la fortificación principal de Lucifer en Nicea. ¿Y qué han hecho ellos? Han organizado una gran asociación ecuménica de ministros para hacer una imagen a la bestia, como la Biblia dice, y están edificando una economía cristiana que cerrará las puertas de esta iglesia y de las otras como esta. ¿Ven a Lucifer en su obra? Yo estoy tratando de traerles a ustedes la triple revelación o el misterio de Dios. 260. ¿Qué hicieron ellos? Se vendieron a los razonamientos de la sabiduría y la educación, como lo hizo Eva. Lo hicieron los ángeles caídos. Wesley fue un hombre de Dios. ¿Pero qué le siguió a él? Ángeles caídos entraron en ello. ¿Qué eran primero los ángeles? Seres creados por Dios. ¿Pero qué cayeron por la sabiduría de Lucifer? Cayeron por la sabiduría de Lucifer. ¿Y ven ustedes lo que llegaron a ser? Ángeles caídos y organizaciones provenientes de hombres de Dios, quienes han salido a establecer verdades en la tierra, antes que esa verdad pudiera seguir y proclamar y entrar en la verdadera revelación de Cristo. Ángeles caídos entraron y tomaron control e hicieron denominaciones de ello. Esa es la razón que la revelación del misterio del séptimo sello tenía que ser desenvuelto. ¿Lo ven ustedes ahora? ¿Lo que dejaron? Si Lutero hubiera continuado, estuviera aquí. Si Wesley hubiera continuado, si los pentecostales hubieran continuado, ¿qué hubieran hecho ellos? Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 261 dice: ahora, únicamente hay una sola cosa que puede suceder. Tiene que haber un mensaje en el tiempo del fin, cuando no hay nada más que pueda seguirlo. Y ahora el mundo ecuménico ha establecido tal régimen que ninguna denominación ni nada más pueda seguirlo. O ustedes están adentro de él o no están dentro de él. El fruto está en la cima del árbol y la luz está brillando sobre ese fruto predestinado. Y ella se está madurando, llegando a ser fruto que es como Cristo, trayendo la misma madurez y dulzura y el mismo espíritu que él tenía en él, esperando que ustedes lo vean. Ven, yo trato de meter mucho en un solo día,
Yo los canso a ustedes, la congregación dice, no, párrafo 62, miren, ellos se vendieron al razonamiento, se vendieron a los razonamientos de la denominación. Si yo únicamente puedo pertenecer a esta, el alcalde va a esta iglesia, bien. Si yo puedo ser un metodista o un presbiteriano, solo miren a dónde han llegado ellos. Ahora, yo lo acabo de explicar, esas ramas están podadas, están muertas. Ellas ya no están conectadas con Cristo o estarían trayendo la misma vida. Ellas no están conectadas con Él. Pero ellas son como un fruto cítrico. Cualquier fruto cítrico vivirá en un árbol cítrico, pero traerá su propio fruto. Ustedes injerten una toronja en un árbol de naranja. Ella vivirá a través del árbol de naranja, pero producirá toronjas. Ustedes injerten un limón ahí. Él es un fruto cítrico. Producirá un limón agrio, pero está viviendo de la vida del árbol de naranja. Y eso es lo que las denominaciones están haciendo bajo el nombre de la iglesia. Es la novia quien es el árbol original, el espíritu original. La revelación viene de Cristo, no de la denominación. Cristo. Fíjense. 263 del párrafo. ¿Qué está tratando de hacer la denominación? Ella misma exaltarse, igual que Lucifer. Ellas se llaman a sí misma la iglesia, la novia, la cual está en Apocalipsis 17, donde se habla de la novia falsa. Por encima de la pequeña manada de Cristo, la novia, Lucifer piensa y él mismo se exalta por encima de la palabra humilde de la verdad de Dios por el conocimiento de la revelación. Y él mismo se ha colocado por medio de la educación y teología de seminario al grado que ellos mismos se han exaltado. Y si uno no pertenece a su grupo, entonces usted es un paria. Igual que Lucifer hizo en el principio, diciendo a la gente exactamente lo que Lucifer le dijo a Eva. Seguramente que Dios no recibirá. Nosotros alimentamos al pobre. Eso es bueno. Seguramente que Él nos recibirá. Nosotros somos una gran denominación. Nosotros somos una iglesia hermosa. Bueno. Miren nuestros grandes edificios. Miren nuestra gran membresía. Tenemos hasta millones. Seguramente que Dios no rechazará ese grupo. La misma cosa que hizo Caín, trajo los frutos hermosos de la tierra que él había labrado y por los que se había esforzado y trabajado y trajo los frutos y rechazó la sangre humilde del cordero. 265. Dios tenga misericordia. Que hombres y mujeres no vayan a pensar que yo estoy diciendo esto para exaltar algo, o alguna revelación personal o algo. Yo únicamente les estoy diciendo la verdad. No pueden ver lo que están haciendo ellos. Ven, yo lo hablo fuerte y duro, pero uno tiene que meter el clavo hasta remacharlo si es que va a servir para algo. Ven, hasta que ustedes lo vean. Ven. 266. Ahora están diciendo a la gente. Seguramente que sí. ¿Me quiere decir usted que nuestra gran iglesia católica, que se ha mantenido todo este tiempo, nuestra gran iglesia metodista y todo eso, mire a nuestros antepasados? ¿Ven? Pero ellos quebrantaron la palabra del Señor y Eva era Dios, una de su, y él, ella fue un producto secundario de Adán. Y debido a que dudó una sola palabra de la palabra de Dios, eso lo ocasionó. Y aquí está Lucifer en su trabajo otra vez hoy en día. Y recuerden, el anticristo no es el comunismo. El anticristo es tan semejante a la cosa verdadera, al grado que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, dijo Jesús, Mateo 24. Aún a los escogidos, si fuere posible. Lucifer otra vez, Lucifer otra vez está rompiendo la unidad de Dios con el hombre por medio de él limitar la palabra de Dios a sus razonamientos. Lo que él piensa que está correcto y con lo que él piensa, él rompe la palabra de Dios. Y es la misma cosa que él hizo en los días de Jesús.
Y Jesús dijo, vosotros habéis invalidado la palabra de Dios por vuestras tradiciones y las denominaciones por sus razonamientos intelectuales organizados han invalidado la palabra de Dios del pueblo. Correcto. Ellos sencillamente no pueden verla. Entonces ellos dicen, ¿en dónde está el Dios de la Biblia? Él está aquí mismo. Él es la Biblia. Eso es lo que Él es. Párrafo 268. Fíjense, ahora, Lucifer entra con astucia y rompe la unidad de Dios con el hombre, igual que él lo hizo en el Edén, por medio de grandes tentaciones de promesa, de poder y exaltación propia. Bueno, tú pudieras llegar a ser un obispo si tan solo te quedas con nosotros. Tú pudieras llegar a ser un presbítero de un distrito, porque te tienes que ir a algo como eso. Ven. Esos son pentecostales, católicos y demás. Ven, ven, una gran promesa falsa al hombre de recibir poder fuera de la palabra y de la promesa de Dios. Usted recibe poder cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, no cuando usted llega a ser un obispo o un diácono o lo que fuera. Ven, pero Lucifer está obrando otra vez con las mismas. ¿Entiende esta iglesia eso? Levanten su mano para así yo ver eso. La congregación dice amén. Muy bien, entonces no me quedaré en eso más tiempo. Desprendiéndose, separado de la palabra de Dios. Ven, 269. Él hizo lo mismo en Nicea, Roma. ¿Saben ustedes lo que Constantino le dio a ellos? Ustedes estudiaron las edades de la iglesia. Él dio, ellos no tenían nada, sino solo a Cristo. Y ellos se sentaban en pequeños edificios viejos, en donde quiera que ellos podían, en pisos duros de piedra. Ustedes saben eso. Si ustedes han estudiado el concilio de Nicea y el concilio de Pre-Nicea y los padres de Nicea y demás, y la historia de la iglesia, ellos no tenían nada. Pero cuando ellos llevaron a cabo este concilio e inyectaron algunas cosas del paganismo romano dentro del cristianismo, y pusieron hombres santos y obispos y demás y papas y toda esta clase de tonterías. ¿Qué les dio Constantino a ellos? Yo le pido que me diga cualquier teólogo. Él les dio propiedad. Él les dio libertad y todo lo que ellos querían. Y ellos intercambiaron la palabra de Dios por la sabiduría y la cultura del hombre. Y esa es la misma cosa que hizo Lucifer en aquel entonces. Él lo hizo en el huerto del Edén. Y ellos murieron allí mismo. La iglesia de Pentecostés murió en Nicea, Roma, pero para ser resucitada en el árbol de la novia en los últimos días. Párrafo 270 por último. Fíjense, Lucifer entra astutamente como él lo hizo en aquel entonces. Y por medio de tentaciones y falsas promesas de poder, fuera aparte de la palabra de Dios. Él hizo lo mismo en Nicea, Roma. Él está haciendo lo mismo hoy en día en el Concilio Mundial de las Iglesias Ecuménicas. Todos unámonos. El Papa dice, yo quiero que se unan conmigo todos mis hermanos ecuménicos. Nosotros somos uno. Eso es correcto en cuanto a organizaciones. Ustedes sí son uno. Pero eso no tiene nada que ver con la novia de Cristo. Absolutamente nada, hermano. Ustedes nunca la arrastrarán a ella en algo así. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros el privilegio más grande que hemos podido encontrar en estos mensajes de nuestro profeta Elías. Continuamos. Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 271 al 280. Que le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 271. Ahora, es prometido que en los últimos días la fe original en la misma cosa sería restaurada a los hijos de Dios en el tiempo del árbol novia. Malaquías 4. Dios dijo:
antes que el mundo sea destruido con fuego, he aquí, yo os envío el profeta Elías, y él restaurará la fe de los hijos. Ahora, ese no fue el primer Elías que vino. No, no. Ahora, nosotros no enseñamos aquí el manto de Elías y las cobijas de Elías y todas esas cosas así. Nosotros solo enseñamos la palabra de Dios. ¿Ven? Eso es lo que él dijo. ¿Ven? Nosotros tenemos toda clase de Elías esto y de Elías eso, las cuales son tonterías. Eso es. Yo no estoy hablando tocante a eso. Y ustedes los que son espirituales entienden, ¿ven? Es tarde, la hora está avanzando y no podemos ponerlo todo en esta cinta, por supuesto. Ahora está prometido en los últimos días. Ahora sí, Jesús dijo en Mateo, creo yo, el capítulo 11 o el capítulo 6 y el versículo 11. No, es el capítulo 11 y como el versículo 6. Cuando Juan envió a sus discípulos allá para ver si él realmente era aquel, Jesús. Jesús dijo, ¿a quién salisteis a ver? ¿Un viento, una caña sacudida por el viento? ¿Salisteis a ver esto y lo otro? Él dijo, ¿o salisteis a ver a un profeta? Él dijo, más que un profeta. Juan sí era más que un profeta. Él era el mensajero del pacto. Y él dijo, si podéis recibirlo, este es de quien hablaron los profetas. Yo envío mi mensajero delante de mí. Ahora, ese es Malaquías 3, no Malaquías 4. Porque con el Elías que debe venir en Malaquías 4, la tierra será quemada con fuego ardiente. Y los justos andarán en el milenio sobre las cenizas de los malos, ¿ven? Así que no es aquel, ¿ven? Ahora vemos la promesa siendo cumplida. Cristo, la verdadera jefatura, viniendo en su novia, haciendo las mismas obras que él hizo en el principio y preparando y cumpliendo su palabra como él lo hizo en el principio. En Juan 14, 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Entonces la cabeza y el cuerpo están llegando a ser uno en obras y en señales y en vida, vindicado por Dios mismo por medio de su palabra prometida para los últimos días. Él prometió esto en los últimos días. Ahora, si ustedes son espirituales, ustedes lo captarán. 274. Entonces podemos ver que la cena de las bodas está a la mano. Ahora, si yo nunca los veo otra vez, recuerden, la cena de las bodas está a la mano y luego el reino, de acuerdo a la promesa, está listo para ser introducido el gran milenio, el levantamiento de la iglesia y la destrucción de los malos. Y la tierra, bajo el sexto sello, para ser purificada por el fuego volcánico, para tomar toda la corrupción y el pecado del mundo, y para moldearla otra vez y producir un nuevo milenio esplendoroso para la edad venidera. Cuando vemos toda esta gran revelación triple, Dios en Cristo, Cristo en la iglesia, el reino venidero, Adán y Eva redimidos nuevamente al huerto del Edén, en la representación de Cristo y su novia, y luego el reino va a ser restaurado de acuerdo a su promesa. Alabado sea Dios. Ahora, por medio de la revelación del misterio triple, el secreto, y por medio de la vindicación personal de la palabra por su jefatura original, 275, no decir, bueno, gloria a Dios, gritamos, aleluya, cantamos, eso no es. Yo soy un misionero, yo he estado 7 veces prácticamente por todo el mundo, ¿ven? Yo he visto a paganos, a diablos y a todo lo demás danzar y gritar. Yo he visto toda clase de manifestaciones carnales. Eso es carnal. Pero yo estoy hablando tocante a la jefatura de Cristo. Fíjense, siendo personalmente identificada por la jefatura original,
Nosotros tenemos la respuesta para la pregunta del diablo. Amén, gloria. Nosotros tenemos la respuesta para la pregunta del diablo. El Cristo ha resucitado y ha pagado el precio y está resucitando la cabeza, mejor dicho, el cuerpo. El diablo no puede soportarlo. Esa es la razón que estos reinos ecuménicos se están estableciendo. Esa es la razón que todos ellos están entrando a lo que están haciendo ahora. El diablo, esa es la razón que él está aullando de la manera que está. Su maldad ha sido, su artimaña ha sido descubierta por el Cristo resucitado, como la jefatura sobre su cuerpo. Gloria. 277. ¿Piensan ustedes que yo estoy fuera de sí? No lo estoy. Nosotros tenemos la respuesta para el diablo. No vivo yo, mas vive Cristo, la palabra en mí. No es mi idea, es su poder. No es mi idea, es su palabra. Él lo prometió, aquí está. Él dijo que estaría aquí, aquí está. Nosotros tenemos la respuesta para él. Cristo ha resucitado y ha pagado el precio por nuestra redención. Lo que Dios manifestó en Cristo, Él dio esa carne para que, y la sangre, para que en la sangre pudiera venir la vida y la carne fuera redimida, para que Dios en esta carne redimida pudiera manifestar su palabra para el día, como Él lo hizo en aquel día. ¡Uy! ¡Gloria! ¿Lo ven ustedes? La congregación dice amén. ¡Oh, hermanos! ¿Cuándo puedo parar? Fíjense, 278. Entonces nosotros nos paramos justificados en la presencia de Dios, como una gota de tinta que cae dentro de una tina llena de cloro. Usted nunca más podrá encontrar la mancha de la tinta. Se fue a alguna parte. Nunca regresará otra vez. Y cuando un hombre está verdaderamente redimido, esa simiente predestinada que la ve y la acepta, sus pecados son deshechos, son terminados, están separados, han caído dentro del cloro de la sangre de Jesucristo para nunca ser recordados. Dios los olvida y se paran como un hijo y una hija de Dios en la presencia de Dios. Amén y amén. Ahora somos hijos de Dios. No seremos. Somos, ahora estamos redimidos. 279. Nosotros tenemos la respuesta para Satanás. Dios mismo se ha vindicado. Dios mismo se ha probado por medio de su promesa en este día. Aleluya. La jefatura está aquí. Amén. Cristo, el Señor resucitado, está aquí en el mismo poder de su resurrección que él siempre tuvo. El mismo manifestándose. Ahí está la respuesta para el diablo. 280. Esa es la razón que cuando este hombre sentado aquí cayó muerto el otro día, sentado aquí pudimos decir, vida regresa, porque el Espíritu Santo así lo dijo. Esa es la razón que lo puede hacer con ese pequeño bebé allá en México, que había estado muerto como por unas 15 horas. Cuando la visión vino y dijo, llámalo de nuevo, de muerte a vida. Y dije, permite que viva el pequeño bebé. Y el bebé del cual los doctores escribieron una declaración de que había muerto a las 9 de esa mañana, a las 11 de la noche de ese día, volvió a vida. Está viviendo hoy en día. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 281 dice, ¿qué es? No esa gente. La jefatura y el cuerpo han llegado a ser una sola unidad. Es Dios manifestado en su pueblo. Esa es la razón que el esposo y la esposa ya no son dos. Ellos son uno. Dios y su iglesia son uno.
Cristo en vosotros, la gran revelación de Dios. ¡Gloria a Dios! Aún llevando su nombre es Jesús, el ungido. La razón que Él es llamado Jesús es porque Él es el ungido. Es el cuerpo de Cristo ungido, probando, manifestando a Dios como lo hizo aquel cuerpo. Y aquel cuerpo redimió todo y a todos estos cuerpos. Y por medio de ellos Dios obra su triple manifestación yendo hacia el reino. Resucitó, pagó el precio. Nosotros estamos redimidos. Dios lo ha probado, lo ha vindicado. Ven. 282, y nos paramos justificados en Cristo delante de Él, porque Él no puede pronunciar juicio, pues Él ya ha juzgado ese cuerpo del cual yo soy parte. ¿Qué? ¿Cómo soy yo parte de Él? ¡Aquí está! ¡Está en mí! Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, entonces lo que tú digas, pide al Padre todo en mi nombre y será hecho, porque allí está. Justificados, gloria a Dios. Párrafo 283. Oh, si yo pudiera lograr que el mundo vea eso, porque ahí lo tienen ustedes, allí está el cuerpo de Cristo, viviendo, parado, redimido, redimido. Oh, hermanos, justificados ante sus ojos. ¿Por qué estamos justificados? Porque somos su victoria. La iglesia es su victoria. Nosotros aparecemos en estos últimos días con este glorioso evangelio, mostrando su victoria. Él murió para este propósito y nosotros somos la prueba de su victoria. Amén. Cuando nosotros lo vemos a Él descendiendo y viviendo entre la iglesia, esa es su victoria. Demuestra que Él no podía retenerlo a Él en la sepultura, ni tampoco pueden ellos retenernos a nosotros. Correcto. Él y nosotros ya estamos potencialmente resucitados porque hemos resucitado de entre los muertos. Incredulidad en su palabra, de entre denominaciones y credos a una palabra eterna del eterno Dios, la cual es Él, el mismo, obrando por medio de nosotros, del mismo manifestándose que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y luego la palabra desciende hacia adentro del cuerpo, desde la cabeza. ¿Qué es? Esta misma palabra, nada puede ser añadido ni quitado de ella. Así que esa misma palabra desciende desde la cabeza a medida que el día se aproxima hacia dentro del cuerpo, vindicando que ellos son uno. Ellos son esposo y esposa. Ellos, carne de su carne, palabra de su palabra, vida de su vida, espíritu de su espíritu. ¡Ven! ¡Amén! ¿Cómo lo saben ustedes? Llevan el mismo testimonio, el mismo fruto, la misma palabra, ¿ven? Manifiestan a Cristo, la misma vida, el mismo Dios, el mismo Espíritu, la misma palabra, el mismo libro, ¡amén! Las mismas señales, las cosas que yo hago, vosotros las haréis también. ¡Oh, aleluya, hermanos! Fíjense, la palabra vindicada en su cuerpo es su victoria misma, y es la razón de su muerte, ¿ven? La muerte, no en el Espíritu, cuando Él murió. Él únicamente murió en la carne. Su espíritu fue al infierno y predicó a las almas en prisión. ¿Es correcto eso? Únicamente murió su carne. Luego Él la levantó otra vez y la vindicó. Perdón, y la vivificó. Vivificar significa hacer vivir su carne, la cual era su cuerpo. Y esa es la palabra. Yació muerta por años, pero ella gradualmente empezó a levantarse en la reforma y ahora ella está parada sobre sus pies. Oh, cómo quisiera que tuviera tiempo para regresar a Ezequiel y tomar esos huesos secos y mostrarles a ustedes. Él dijo, ¿vivirán estos huesos otra vez? Él dijo, profetiza. ¿Cómo puedo venir la profecía? Únicamente por medio de del profeta. Es la palabra del Señor. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y tendones y piel vino sobre ellos, y ellos se pararon como un poderoso ejército y comenzaron a marchar hacia Sion. ¡Gloria a Dios! Ese es él, la victoria. Los redimidos del Señor vendrán entonces a Sion con gozo, y en todo su monte santo nada dañará ni destruirá.
Él entonces prueba su vida resucitada a medida que él mismo se vindica. Ella, la novia, es independiente de todas las demás. Ella es una mujer independiente, una gran ave de muchos colores. Biblia en español. Explique Biblia, que significa manchada con manchas pequeñas, que es diferente de todas las demás. Ustedes recuerdan en la Biblia sobre eso, la gran ave manchada. Pero ella tenía su nombre, ella tenía su vida, pues la, ¿cómo manchaban ellos la ave? Ambas eran blancas y luego ellos le cortaban la cabeza a una de ellas y derramaban la sangre sobre la otra. Y la ave manchada con la sangre roja aleteaba de esta manera y la sangre clamaba, Santo, 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 a medida que bañaba la tierra. Así Cristo, el compañero muerto, puso su sangre, la vida de su sangre dentro de nosotros, llevando su sangre, clamando, Santo, Santo, Santo al Señor. Es una ave de apariencia rara, seguro que lo es. Pero ella, la novia, es identificada por él y ella es independiente de todas las demás. Y te unirás únicamente a ella mientras ambos vivan. Te unirás únicamente a él, la palabra, sin adulterio, sin ni alguna señal de denominación, sin alguna señal de credo, sin adulterio en lo absoluto, la palabra y solo él. En Cristo, la roca sólida me paro. Todos los otros terrenos son arenas movedizas, dijo Eddie Peronet. Párrafo 288. Eso es. Cristo, la palabra. Él era la palabra, Él es la palabra. Y la iglesia llega a ser la palabra por medio de Él, quien la hace a ella parte de Él. Y eso es la palabra otra vez. Identificada personalmente por Él, solo su propiedad, solo su propiedad. Ella es redimida por Él, por medio de Él, para Él y solo para Él. Correcto. Entonces la razón por la cual el diablo está huyendo es que eso se está revelando. Estamos en un tiempo peligroso. Recuerden, la escritura dice que cuando estas cosas empiecen a suceder, el tiempo no sería más. Ella está desenvolviéndose y nosotros vemos la manifestación. Terremotos. ¿Vieron ustedes los miles que murieron el otro día? Terremotos en diversos lugares. Dijo, escenas temerosas en los cielos, como columnas de fuego flotando alrededor como platillos voladores. Ellos no saben lo que es. Ven, ellos no tienen la menor idea. Párrafo 290 por último. ¿Se fijaron ustedes en los ángeles que descendieron e investigaron a Sodoma antes que Sodoma fuera destruida? ¿Recuerdan ustedes eso? La congregación dice, amén. Hubo un grupo de ellos que descendieron. Tres de ellos. Uno de ellos se quedó con Abraham. ¿Recuerdan ustedes eso? Amén. Ellos eran luces procedentes del cielo que descendieron en el juicio investigador. Uno. Miren dónde todos ellos son encontrados. Alrededor del Pentágono y cosas. Ellos los encuentran. Eso es el juicio del mundo. Sodoma. Y hay uno representado que será representado entre las iglesias. Y ese será Cristo mismo, vindicándose él mismo. Ven escenas en él, arriba en los cielos y señales bajo en la tierra. Seguro que sí. Identificado. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 291 al 300. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, párrafo 291. Oh, el diablo está aullando tocante a esto. La verdad manifestada de la promesa de la palabra, solo en ella. Ellos no tienen la respuesta. Cuando Jesús vino, ¿por qué esos fariseos no? Él dijo, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, entonces, ¿vosotros por quién los echan? Ven,
Él se paró solo. Y su iglesia se para sola. Ella no está conectada con nada, pero él fue identificado por Dios, siendo el cuerpo en él que Dios moraba. Y la iglesia es identificada por su cuerpo, haciendo las mismas cosas. Ella es su cuerpo, la verdad manifestada de su palabra prometida para los últimos días. Y ella sola, permanece fiel a ella. Esa es la razón que el diablo está aullando. Y estas grandes organizaciones han preparado algo para cerrarla. Ellos nunca lo harán. Ella será llevada arriba, no cerrada. Ella ahora está resucitada por el poder de la promesa de la palabra vindicada para ella. Amén. 292. ¿Cómo la novia se aferra a esa promesa? Él me dijo que volvería por mí. Yo lo creo. ¿Ve? Sí, señor. Para encontrar a su jefatura, su redentor, su esposo, su rey, su señor, su amado, su salvador, en el lugar provisto para encontrarse. Él tiene un lugar para encontrarse con ellos. Como ustedes saben, él, sí, el novio, no omite ninguna cosa. Él tiene el anillo, la identificación. Él tiene el manto que ella usará, su vestido, ¿ven? Y él tiene el lugar provisto para encontrarla a ella. Ese es en el aire. Todo ha sido completamente provisto. Él tiene ya preparada la cena de las bodas. Los invitados ya invitados. Ya están escogidos. Todos los ángeles están parados alrededor. Sus siervos en atención. Oh, oh. El hermano Branham prolonga esta palabra como riéndose. Oh, habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz en gloriosa eternidad. Un canto se oirá. Nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios, nuestro guía será la completa manifestación de Dios en el encuentro celestial. Oh, hermanos, fíjense en sus vindicaciones ahora. Ustedes han oído la historia de Moisés en los juncales. Ustedes han oído del intrépido David y su onda. Ustedes han oído la historia que se cuenta de José el soñador, de Daniel y los leones que con frecuencia cantamos. Oh, hay muchos, muchos otros vindicados en la Biblia. ¿Cómo anhelo encontrarlos a todos ellos? Yo declaro. Más allá el Señor nos permitirá encontrarlos en el encuentro celestial, pues habrá en el aire un encuentro con Jesús. En el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. Oh, hermanos, 293, ¿no aman ustedes eso? La congregación dice, amén. El triple propósito de su gran misterio de la revelación ahora ha sido revelado. Él solo es el principal. Él solo es el principal. Él es. Oh, hermanos, cantémoslo. Sencillamente ya no puedo predicar más. Me siento tan bien, ¿ven? Oh, habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la luz, en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. ¿Se van a ir ustedes? La congregación dice, amén, amén, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, ¿ven? Oh, hermanos. Ustedes han oído de Moisés en los juncales. Ustedes han oído del intrépido David y su onda.
Todos ellos son tipos. Ustedes han oído la historia que se cuenta de José el soñador y de Daniel y los leones que con frecuencia cantamos. Hay muchos, muchos otros en la Biblia, los cuales son él. Y anhelo encontrarlos a todos ellos, yo declaro. Más allá el Señor nos permitirá encontrarlos en el encuentro, pero hay uno solo que es el principal. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar el Hijo de Dios, nuestro guía será en el encuentro celestial. 294. Ahora vamos a encontrarnos uno con el otro allá, que todos los artistas y los que ustedes sean que son nacidos de nuevo del Espíritu de Dios, se estrechen la mano uno al otro mientras lo cantamos. Habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la luz, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad, un canto se oirá, nunca oído de mortal. Muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. Eso es maravilloso, ven, el ver lo que Él será. Ahora miren, tenemos que terminar, amigos, son casi las dos, ven, o nos quedaremos aquí hasta la cena. Yo tengo página tras página todavía sobre esto, ¿ven? Así que vamos a tener que terminar en esto. No hay fin en esto. Es una revelación. Es tan eterna como la palabra de Dios es eterna. Miren, pero el triple propósito del gran misterio de Dios es revelado. Dios manifestado en Cristo. Cristo manifestado en la iglesia con el fin de redimir a la Eva perdida de regreso a la condición original del huerto del Edén. Hermanos, van a haber algunos grandes momentos en aquel día. Sí, está muy cerca, lo creemos. ¿No lo creen ustedes? La congregación dice amén. Yo pienso de esa alabanza cada vez que pienso tocante a ello. 296. Él mismo se vindicó en Daniel y en Moisés y en Jeremías. ¿Qué fueron ellos? Profetas a quienes la palabra vino, ¿ven? Esos grandes hombres, ¿ven? Ustedes han oído la historia que se cuenta de José el soñador, como ustedes saben, y de Daniel en el foso de los leones, y todas estas otras, como ustedes saben. Esos que, ¿qué fueron ellos? Profetas, ¿ven? Pero el principal, Dios únicamente siendo tipificado temporalmente en ellos. Él mismo se tipificó en Adán, sabiendo lo que estaba bien. Pero él salió para redimir a su esposa, porque ella estaba mal. Cristo no tenía que hacerse pecado, pero él salió y tomó el pecado para redimir a su hijo perdido. ¿Ven? ¿Ven? Él mismo se tipificó. Y de Moisés en los juncales. Y ustedes han oído del intrépido David y su onda. Ustedes han oído la historia que se cuenta de José, el soñador, el profeta. Y de Daniel y los leones, que con frecuencia cantamos. Hay muchos, muchos otros en la Biblia, y ellos son la Biblia, pero todos ellos fueron manifestados en él, ¿ven? Sin él, todos ellos perecen, ¿ven? Y yo tengo que llegar a ser parte de eso, para ser él, ¿amén? ¿Ven? Y anhelo encontrarlos a todos ellos, yo declaro, correcto, pero el Hijo de Dios, nuestro guía será en el encuentro celestial. 297. Hebreos 11 dice, no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Las manos y los pies no pueden ser perfeccionados sin el cerebro, el conocimiento, la cabeza y lo demás. ¿Ven? Y todos somos perfeccionados en él. Así que, por un solo espíritu, somos todos bautizados en un cuerpo, libres del juicio. Pasamos del pecado de muerte, amén. El Hijo de Dios, nuestro guía, será en el encuentro celestial. ¿Le aman ustedes? La congregación dice amén. Yo le amo, porque, Señor Jesús, que la unción del Espíritu Santo
venga sobre estos pañuelos, Señor, y sane a los enfermos, que sea así. Como fue revelado Él, cómo fue revelado Él, porque Él a mí me amó. ¿Qué hizo Él? Y me compró mi salvación allá en la cruz. Gloria. Ese gran ángel del pacto, aquel que estuvo con Moisés en el desierto, aquel que vino a Pablo en el camino a Damasco, ese mismo permitió que se le tomara su fotografía con nosotros. Es ese mismo que estaba en la fotografía en la revista Light el otro día. La misma palabra, por el mismo Dios, a través de los mismos canales, por la misma manera, por la misma promesa. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Él está aquí. Los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen, que se aferran únicamente a su palabra. Ningún hombre puede respetar esa palabra sin temer a Dios, ¿ven? Entonces, aquí está Él en esta mañana con nosotros, mientras le adoramos a Él en el Espíritu. 299. Siendo un mensaje duro como este, yo pienso que deberíamos adorarle a Él un ratito en el Espíritu, ¿ven? Solo cierren sus ojos y cantémosle esa otra vez a Él. Yo le amo, yo le amo. Mientras ustedes levanten sus manos a Él. Yo le amo porque a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Oh, hermanos, ¿cuánto le amamos a Él? Fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Los demonios temblarán y los pecadores despertarán. Fe en Jehová hace todo temblar. Párrafo 300, amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le amamos? Solo adoren a Él ahora en su corazón. Solo adoren a Él. Solo piensen qué cosa tan hermosa Él ha hecho. Miren lo que Él ha hecho por nosotros. Todos estos años de las visiones, ninguna de ellas ha fallado. Todo lo que Él dijo que iba a suceder, sucedió exactamente de la manera que Él lo dijo. Amén. Dios lo bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, por la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje y concluir. Mensaje: Cristo es el misterio de Dios revelado, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Párrafos 301 dice: Yo les amo a ustedes. No se olviden de los mandamientos de Dios para ustedes, hijitos. Ámense unos a otros. Amen a todos. Bien o mal, pecador o santo, ámenlos de todas maneras. Si ustedes no los aman, entonces pidan que Dios los ayude, porque Dios amó al pecador. Y la naturaleza de Dios está en ustedes. Si el hombre está mal, ámenlo de todas maneras. No participen de sus pecados. Ven, no participen de sus pecados, sino que en dulzura, no en amargura y en reprimenda, en dulzura, díganle a Él de la esperanza de vida que descansa dentro de ustedes, por medio de Jesucristo siendo revelado a ustedes por el Espíritu Santo. Lleva contigo el nombre de Jesús. Hijo de angustia y de pesar, te dará gozo y consuelo. ¡Oh, llévalo! Ahora no se olviden, donde quiera que ustedes vayan. ¡Oh, nombre! ¡Ese nombre! ¡Oh, nosotros tenemos su nombre! Somos llamados por su nombre. Esperanza en la tierra y gozo en el cielo. Nombre precioso. ¡Oh, cuán dulce! Esperanza en la tierra y gozo en el cielo. 302. Ahora, hasta que nos encontremos otra vez, voy a darles a ustedes un secretito. Recuerden esto. Mientras nos ponemos de pie, recuerden esto. Al nombre de Jesús, inclinándonos, cayendo postrados a sus pies, Rey de reyes en el cielo, lo coronaremos. Nosotros lo coronaremos. Cuando termine nuestra jornada. Nombre precioso, nombre precioso. ¡Oh, cuán dulce! La esperanza de... ¿Qué? La triple revelación. Esperanza y gozo en el cielo y revelada en él. Nombre precioso, nombre precioso. ¡Oh, cuán dulce! Esperanza en la tierra y gozo en él. ¿Qué?
la esperanza en la tierra y el gozo en el cielo. Todo es manifestado en Cristo. Dios, la iglesia, todo lo demás es manifestado en Cristo. La Biblia es Cristo. La Biblia es la palabra escrita. Él, lo cual es la palabra. La manifestación de ella es la evidencia de la vida entrando en la carne de la palabra para manifestarla. ¡Oh, no! ¡Es maravilloso! Lleva el nombre de Jesús con... Escuchen atentamente ahora. Como un escudo. Ahora, no se olviden de eso. Todo lazo. Cuando las tentaciones te... ¿Qué deben hacer? Solo respira ese nombre santo en oración. Nombre precioso, nombre precioso. ¡Oh, cuán dulce! ¡Oh, cuán dulce! Esperanza en la tierra y gozo en el cielo. Nombre precioso, nombre precioso. ¡Oh, cuán dulce! Esperanza en la tierra y gozo en el cielo. Párrafo 304. Sin saber, por supuesto, siendo espiritual, uno se fija en cosas espirituales. Sin saber esto, Dios lo sabe. Pero si ustedes se voltean y miran al reloj, son las 2 en punto, el fin del segundo jalón. El tercer jalón está a la mano, ven. Al nombre de Jesús, inclinándonos, cayendo postrados a sus pies, Rey de Reyes en el cielo lo coronaremos cuando termine nuestra jornada. Nombre precioso, el segundo jalón ha sido hecho manifiesto. Esperanza en la tierra y gozo en el cielo. Nombre precioso. ¡Oh, cuán dulce! Esperanza en la tierra y gozo en el cielo. Párrafo 305. ¿Se fijaron ustedes que el Espíritu tomó la misma alabanza y la elevó una octava más alta de esa manera? El siguiente jalón está a la mano. ¡Amén! Lleva el nombre de Jesús contigo. Es más tarde de lo que ustedes piensan. Angustia y de pesar te dará gozo y consuelo. Oh, llévalo donde quiera que tú vayas. Nombre precioso, nombre precioso. Oh, cuán dulce. Esperanza en la tierra y gozo en el cielo. Nombre precioso. Oh, cuán dulce. Esperanza en la tierra y gozo. Ahora, si vienen tentaciones, ¿qué hacen ustedes? Lleva el nombre de Jesús contigo, como un escudo a todo lazo. Cuando las tentaciones rodeen, ahora algo para hacerlos que ustedes descrean. Solo recuerde, respire ese nombre santo en oración. Nombre precioso, oh, cuán dulce. Esperanza en la tierra y gozo en el cielo. Nombre precioso, oh, cuán dulce. Esperanza en la tierra y gozo en el cielo. 306 por último. Inclinemos nuestros rostros ahora todos reverentemente. Miren ahora al nombre de Jesús inclinándonos. El hermano Branham tararea otra línea de Lleva el nombre de Jesús contigo. Un hermano habla en otra lengua. Otro hermano da la interpretación. Ahora, si ustedes entienden, el Espíritu del Señor bajó en la reunión con lenguas desconocidas, hablándolas por un hombre. Sin él saberlo, interpretadas por otro hombre, sin él saberlo, la palabra del Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando el enemigo venía subiendo y ellos no sabían qué iban a hacer? El Espíritu del Señor caía sobre un hombre y revelaba lo que se debía hacer. ¡Oh, hermanos! Inclinamos nuestros rostros ahora y humildemente. Dios los bendiga. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos a los pies de Jesús, hasta que nos encontremos. Muy bien, pastor, Dios sea con ustedes hasta que nos encontremos. Amén, amén, hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje. Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963, que quede plasmada en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. Por el tiempo también vamos a concluir con este glorioso compañerismo, sin antes anunciar, si Dios permite, el día de mañana o el día lunes, continuaremos con este compañerismo, la lectura
Y siguiendo en el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del día 31 de julio del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial, a todos ustedes, mis amados hermanos, por este glorioso compañerismo, en una oración nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, muy agradecidos por tu presencia a través de tu Santo Espíritu, por esta palabra gloriosa que tú nos has enviado, Señor. Tú has dejado la evidencia clara en Apocalipsis 17 que tú dijiste, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así tú lo anunciaste a los siervos, los profetas. Oh, Padre amado, y tú lo ordenaste, Señor, que almacenara, Señor, este alimento espiritual para todos los que quieran entender y captar, oh Padre, para este último tiempo. Oh Señor Dios Todopoderoso, y esa es la razón y es el motivo que nos juntamos, nos unimos, Señor. Que profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos tiempos. Incluso Daniel quiso ver estos días. Tú le dijiste que cuando venga cuando la ciencia se aumente, ahí sucederá esto. Incluso Juan, oh Padre amado, cuando los siete truenos emitieron sus voces, dice Juan que iba a escribir él, pero oyó una voz del cielo que decía, Juan, no escribas de eso, que eso será para el séptimo ángel. Oh, Padre amado. Y ahora nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Muchas gracias por ese privilegio. Ayúdanos, Padre amado. Sabiendo que en el camino, en el trayecto de esta vida, mientras estamos pasando, Señor, y peregrinando por este mundo, es el camino angosto, Señor, pero glorioso, Señor, que lleva vida eterna. Muchas gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Más adelante tenemos un servicio de culto. Ayúdanos, guíanos con tu Santo Espíritu. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Aquel que cree en esta perfecta palabra, todo le será posible, porque esta palabra es Cristo. El mundo ha fallado y fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande que nunca en su novia. Manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos con su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Vino porque la novia decidió apartar su mirada hasta que el arro errado y de él se maravilló. Pero ahora el fin de la caída llega, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida, y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis, manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Thank you.
ser el que cree en esa perfecta palabra. Todo será posible, porque esa palabra es Cristo. Él nunca ha fallado ni fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande. No temáis a nada pequeña, porque grande es vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra. Tenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Decidió apartar su mirada hacia aquel árbol errado. Y de ese maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida. Y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis manada pequeña, porque grande es vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra. Tenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. No temáis manada pequeña, porque grande es vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra. Llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor